compañeros en estudio, muy buenas tardes. Les cuento que a esta hora nos encontramos desde el Centro Comercial San Silvestre, donde se lleva a cabo el Foro Mujer y Comunicación para la Participación y la Paz. Esto en el marco de la celebración de los 51 años de la Organización Femenina Popular. A esta hora, algunos panelistas se encuentran haciendo su intervención ante el público, que por supuesto este evento tuvo una gran acogida. Hablamos con Yolanda Becerra, quien es la directora nacional de la OFP, y nos habló un poco acerca de la importancia de este foro. Hemos comenzado los nuevos 50 años en donde la Organización Femenina Popular continúa siendo esa organización defensora de los derechos humanos, que le apuesta a la paz y construye desde las regiones. Por tanto, hoy tenemos unos paneles con unos temas estratégicos como el tema ambiental, mirado desde las mujeres, sentido desde las mujeres y vivido desde las mujeres. Tenemos el tema de la comunicación como un poder, y que las mujeres también tenemos que entrar en esa disputa de los medios de comunicación. Tenemos el tema de la justicia económica como un elemento fundamental para salir al paso a las violencias estructurales que hay contra todos los territorios, en todos los territorios, pero en especial con las mujeres. Y tenemos todo este tema del cómo construir las redes. Estos 51 años de la Organización Femenina Popular significan historia, lucha y resistencia. Le preguntamos también a la directora nacional qué se viene para la OFP en estos próximos años. Yo creo que tenemos muchos retos, pero ya es una mujer madura la Organización Femenina Popular, y eso posibilita que asuma estos retos con muchas metodologías, con muchas estrategias y con mucha experiencia que le permita seguir construyendo, seguir creciendo y sobre todo seguir reafirmando su compromiso por la vida, por la paz y los derechos humanos. Por último, la directora nacional resaltó la importancia de los medios de comunicación para esta lucha que lleva la OFP, por lo que nos dio a conocer que próximamente contarán con su propia emisora, que se llamará La Moana. Conozcamos un poco más acerca de qué se trata. La Organización Femenina Popular siempre ha creído que los medios de comunicación es un poder, y por tanto toda la vida la organización ha tenido sus estrategias para comunicar. Hemos tenido periódicos, programas radiales, programas televisivos, hemos tenido muchas formas en cual llegamos a las mujeres y llegamos a los territorios. Pero hoy nos estamos disputando un medio propio. No es lo mismo participar en los medios que tener un medio propio. El lanzamiento, digamos, la apertura de hoy de esa emisora comunitaria que se llama La Moana, para nosotros es un gran logro y es parte de los avances. Este evento, por supuesto, contó con la múltiple participación de mujeres de toda la región del Magdalena Medio y lideresas que también hacen parte de esta lucha. Este evento también contó con la participación de la senadora Gloria Flores, quien nos habló un poco acerca de la importancia de la organización para el desarrollo de la mujer en la región. Quizás la primera organización social de mujeres construida en Colombia en la historia reciente. La OFP ha sido un referente vital para la organización de las mujeres a nivel nacional, para la construcción de redes alrededor de los derechos de las mujeres, y ha levantado las banderas de la paz desde el comienzo y de la defensa de la vida. La OFP no solamente ha servido para cobijar a las mujeres del Magdalena Medio y de Barranca Bermeja, sino ha sido un faro también en la construcción del movimiento social en Barranca, acompañando las luchas obreras del abuso de otros sindicatos y por supuesto de los barrios populares de Barranca Bermeja. Es un gran referente que hoy celebra 51 años, además con unos temas supremamente pertinentes alrededor de la paz, el tema de la comunicación, que es vital tanto para los procesos de memoria histórica como para la defensa de la vida, entre ellos la defensa del ambiente, los ecosistemas que son fundamentales.
Eso es todo por el momento de lo que pasa aquí en este foro en el marco de los 51 años de la Organización Femenina Popular. Eso es un informe de Milady Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.